realidad es una fecha muy especial toda esta semana y fundamentalmente este último mes, debido a que, bueno, una vez más conmemoramos esta gesta histórica, pero bueno, en este año en particular se ha agregado algo importante, que es que muchísimas familias hayan podido reconocer a través de los ADN dónde estaban sus soldados muertos familiares. Y bueno, me parece que esto es un hecho importante y ayuda, ¿no?, a que muchas familias puedan un poco cerrar el dolor que significó la pérdida de un familiar querido. Hoy se hace un acto también en Arroyito, en Luque. Mañana tenemos y estamos invitados a una inauguración de un monumento en Colazo. También el día jueves se hizo un acto en Pozo del Molle. En realidad, bueno, la idea es que los veteranos puedan participar. Esto lo hemos hecho de común acuerdo entre los veteranos, el municipio y la escuela organizadora, que en este caso es el IPEN 55. Bueno, la verdad que también por una cuestión de que los veteranos pudieran participar en el acto central de ayer en el Día de Oliva. Así que bueno, un poco fue de común acuerdo en esto. Yo creo que en esto lo importante no es el día, sino en que podamos recordar y conmemorar como corresponde a nuestros héroes. Para aquellos que participamos en el conflicto, todos los días tiene algo de Malvinas, ¿no es cierto? Personalmente, no debe haber un día en que yo algún recuerdo, alguna imagen o algo me venga de ese tiempo, ¿no? Pero hoy sí, en esta fecha son unas fechas especiales. Fue un tiempo difícil porque pasaron casi 10 años, un poco más de 10 años, en donde no se reconoció nada al excombatiente. Es más, se produjo un movimiento que se llamó desmalvinización, en de tratar de negar todo lo que era cuestión militar en nuestro país por el antecedente de militar. Pero bueno, la situación fue cambiando, los tiempos han cambiado, el pensamiento de la ciudadanía cambió y bueno, y hoy tenemos un reconocimiento público por el ciudadano y muchos siguen esperando el pedido de disculpas por esos 10 años en donde no se habló nada de Malvinas. Eso ya quedó, hoy hay que ir avanzando, mirar adelante, trabajar por lo que falta, seguir bregando para la soberanía nacional en las islas. Y bueno, lo que pasó, que sea un ejemplo para no volverlo a repetir y tratar de, en lo posible, de si quedaron heridas, tratar de curarla, de sanarla, pero hoy hay que mirar adelante por en homenaje, en recuerdo de nuestros compañeros caídos y por las nuevas generaciones.